Junto con La Huella nos llegamos a la Valle 3521 para presentarte la inauguración del nuevo local de TM Roldán. Quédate ahí con nosotros y no te pierdas esta nota. Estamos con Paula en este momento, que es la organizadora de este gran evento, esta gran noche para TM Roldán. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a la web. Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, contanos, ¿cómo se ha organizado este evento, esta fiesta de inauguración de la empresa? Organizando en conjunto con los dueños, y bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas cosas, con muchas sorpresas. ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en esta noche como característica de la empresa? Va a encontrar maquinarias exhibidas, son maquinarias con las que trabajamos hace tiempo y maquinarias nuevas. Las empresas con las que trabajamos, como por ejemplo Grúa San Blas, que es una empresa que nos acompaña desde hace muchos años. ¿Cuál sería la característica principal de la empresa, hablando con respecto a los valores? Bueno, es muy importante para ellos el compromiso, la honestidad y la pasión por el trabajo. Siempre cuando hablábamos de qué es lo que querían mostrar o cómo les gusta trabajar, hasta con su equipo de trabajo era la pasión, era transmitir la pasión. Y esa pasión que viene de herencia, porque esto es una empresa familiar creada, fue creada por el papá de los tres dueños que están ahora. Y bueno, es una empresa que viene con todo eso, con todo un bagaje cultural de herencia familiar. Y es eso, la familia, el apoyo, el trabajo continuo, el compañerismo, la pasión. Es una gran fiesta, por supuesto, porque es una inauguración de la empresa en un nuevo lugar. ¿Qué es lo que se le sirve, por ejemplo, a la gente en el LAN? Paella, bueno, ya están disfrutando los invitados de paella, comida marroquí, pata de cerdo, bueno, hay una cascada de chocolate y otras cosas más. Queríamos algo sencillo, porque lo que buscamos era que todos vean de que esto es una empresa y que esto es un taller. En este lugar trabajan los empleados y este es el lugar donde está el taller. Específicamente. Entonces queríamos conservar esa estructura. Entonces la ornamentación es sencilla, con luces, con la música ambiental y con simplemente unas velas. Ignacio Barilatti es nuestro cantante que trabaja acá, además. Es un cantante excelente y aparte es un músico excelente, que es el que estuvo dando la bienvenida con la música instrumental y en un ratito nos va a brindar un pequeño show. Un saludo para La Huella. La Huella tiene el placer en este momento de presentar a los propietarios de TM Roldán. Ricardo, Pablo y Miguel, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a La Huella. Bueno, muchas gracias por venir esta noche. Comencemos hablando de esta gran inauguración. La verdad que es un orgullo para nosotros tener hoy aquí a todo presente. Fue una dura lucha poder tener esto hoy aquí en pie con toda la gente que nos vino a visitar y muy orgulloso de poder estar acá con mis dos hermanos inaugurando la empresa. TM Roldán es una empresa para la venta y el alquiler de equipos. Somos representantes de una línea de equipos todoterreno, mini cargadores, autoelevadores, manipuladores telescópicos, líneas de primer nivel mundial. Contanos, Ricardo, ¿qué es lo que caracteriza a TM Roldán en este momento como empresa importante? Bueno, yo creo que lo que nos caracteriza por sobre todo, como podrás ver, es la familia. No nos separamos nunca, hacemos todo lo que podemos juntos. Somos muy dedicados, tratamos de que el cliente
se sienta bien atendido, nunca le falte nada, que pueda hablar con nosotros directamente. Bueno, todo, en realidad lo que la gente conoce de nosotros es esto, digamos, la unión hace la fuerza, dicen, y esto es, creo que el lema de nuestra empresa. Cuéntanos un poquito sobre la trayectoria, sobre la historia que tiene la empresa. El taller nuestro lo creó nuestro papá, que es Miguel Roldán, en el año 78 en la calle San Miguel al 1900. Desde ahí él tuvo su taller de tornería, de reparaciones de máquinas, y de ahí fuimos agregando socios estratégicos como Grúa San Blas, que es nuestro socio de las partes de máquinas para construcción y en la agrícola, y de ahí en el año 2003 se creó el negocio de pulverización en el que estoy a cargo, y hoy cumplimos, digamos, 10 años del negocio. Con respecto a que recién nombraba Grúa San Blas, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con esa empresa? Nosotros pertenecemos a Grúa San Blas desde el año 96. Es una relación, empezó como comercial y hoy somos parte de ellos. Sinceramente, gracias a ello hemos llegado a crecer al nivel de empresa que somos al día de hoy. Contanos, ¿cuál sería la otra relación que ustedes tienen con Sherwin-Williams? Nosotros somos desde el año 2011 representantes de Sherwin-Williams en pinturas y recubrimientos industriales para la línea de industria. Exclusivamente vendemos a industrias del sector, citrícolas, ingenios y demás. Hacemos el asesoramiento técnico, aceptamos la consulta del cliente, la tomamos, la enviamos a fábrica y le decimos cuál es la solución que tiene Sherwin-Williams para estos problemas que se presentan. Lo que tiene la empresa en este momento que le ofrece a la gente es lo que sería maquinarias agrícolas, construcción. Contame un poquito sobre la postventa que ustedes realizan. La postventa, nosotros hacemos todo el servicio de garantía. Lo atendemos acá con nuestro personal especializado que fueron a hacer cursos en Buenos Aires. También tenemos el servicio autorizado de hecho en herramientas de jardín y la parte de hidrolavadoras también hacemos el servicio todo especializado acá. Entonces la gente que se dedica a la construcción, a la parte agrícola, puede directamente llegarse aquí a la base 3521 y encontrar todo con respecto a ese rubro. Todo lo que le haga falta a la gente de la construcción, del agro, a la gente de la industria, todo lo puede encontrar en la Valle 3520. ¿Cómo se preparan para esta noche? Porque está lleno de familiares, de gente, un gran festejo. ¿Cómo se preparan ustedes para esta noche? Hay muchísima gente para saludar, pero tenemos organizado un par de show que ya los vas a poder ver. Muchas gracias por compartir esto con La Huella y les deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos para ustedes. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente que ve La Huella. Un saludo para La Huella.
Contanos sobre esta gran noche para la empresa aquí en TM Roldán. Empezamos a realizarla en el año 2007 cuando compramos los terrenos. El emprendimiento nos llevó bastante tiempo. Tuvimos un grupo de arquitectos trabajando en el diseño. Entonces, en tantas idas y vueltas, terminamos con este desarrollo. En el año 2009, fines de noviembre del 2009, arrancamos con la construcción. Nos llevó aproximadamente 2 años y medio y lo fuimos inaugurando por etapas. La primera etapa fue el local comercial, que lo iniciamos a fines de diciembre del 2011. Y nosotros, con todo el taller y las maquinarias para la venta y el alquiler, terminamos de armarlo fines de junio aproximadamente. Hoy es la noche de inauguración, como ustedes bien les dicen. ¿Alguna característica que tenga este nuevo local de TM Roldán? La característica principal es que tratamos de atenderlo al cliente, que nos conozca, que demos vuelta, lo hacemos conocer. Lo tratamos como una persona más de la casa. Y se va a encontrar con un lugar amplio de aproximadamente 2.200 metros cuadrados, a donde va a encontrar todo lo que necesita. Un saludo para La Huella. Estamos con Facundo Cejas. Esto es un mini cargador. El concepto básicamente es una pala pequeña que ayuda a entrar en lugares donde una pala más grande no puede. Es un equipo que apunta básicamente a la construcción, pero también se usa en la parte agrícola, ¿no? Es un equipo que se le puede poner implementos, por ejemplo, una retroexcavadora, un martillo hidráulico, una zanjadora. Este es un mini cargador Bobcat. Es un equipo americano con un motor japonés. Esto la distribuye TM Roldán acá en Tucumán y en el noroeste. Este es un auto elevador con rodado macizo. Es un equipo americano. Si bien la marca es japonesa, es de fabricación americana. Tiene una capacidad de 2 toneladas y medias. El combustible es nafta gas. Es un equipo que se usa mucho en los packing. Además de eso, en todo lo que es movimiento de carga. Por las características de este equipo, el combustible se lo usa generalmente en lo que sería la carga de alimentos. Y en lugares que son cerrados, se lo usa por la poca emisión de gases que tiene, ¿no? Es un equipo bastante completo, tiene desplazador lateral, es containero, ¿qué quiere decir? Que es un equipo que entra en un contenedor. Entonces, por ejemplo, los supermercados grandes, como Cencosud, que tiene mucho movimiento, estos equipos le rinden muy bien. Este es un equipo especial, está denominado como autoelevadora. Es un equipo que puede circular en cualquier tipo de terreno, por eso es importante en el tema de la cosecha de limón. Al ser un equipo todoterreno, también se puede usar en suelo no consolidado, no necesariamente tiene que ser agrícola. Por ejemplo, para cargar madera, la importancia de este equipo es que facilita en la cosecha del limón la carga de los vines. Una vez que se completa con limón, es un equipo que se le puede adaptar lo que se llama el volcador de vines. Entonces, eso ayuda a descargar el limón en el camión. En este sector estamos con otra de las maquinarias que tiene TM Roldán. Contanos de qué se trata. Bueno, este es un equipo, un mini cargador Bobcat. Es un equipo americano con un motor Kubota, un motor japonés. Es un equipo que está dirigido principalmente para la construcción. Es de tracción deslizante, que quiere decir que no gira la rueda, sino que para doblar o maniobrar, primero funciona de un lado la rueda y la otra se queda quieta para doblar a un lado y viceversa.
Además de eso, es un equipo que se le puede poner otros implementos, por ejemplo, una zanjadora, una holladora para hacer un hoyo o un martillo para romper pavimento. Es un equipo de alta calidad, en realidad en Mini Cargadores es el creador del concepto. ¿Por qué? Porque suplanta la pala grande que no puede entrar en lugares reducidos. Tiene sus características, tiene muchas patentes del equipo que no lo traen otros equipos, por ejemplo la ventilación. En este caso podemos ver el motor atrás y el radiador arriba. Entonces eso facilita la entrada de aire limpio por arriba y lo saca por el costado. Entonces el motor prácticamente no tiene, exactamente, no se ensucia. Un saludo para La Huella.